dije ayer que no iba a volver a hablar, pero quiero matizar un poco mis palabras de ayer. Bueno, como os imagináis, ayer, lógicamente, salí de un momento complicado ahí dentro. Quizá la imagen que vi fue muy dura, quizá prepotente, no lo sé. Sabéis que siempre he tenido una sonrisa para la prensa, yo en realidad. Quiero que se entienda que esto es un mecanismo que yo uso, ¿vale?, para sentirme firme, para sentirme fuerte y para ayudar a mi hijo, ¿vale? Es simplemente matizar ese punto. Y ya sabéis que a partir de ahora, como siempre, si necesitáis cualquier cosa o tal cualquier cosa, tenéis a Carmen Balzagón y Ramón Chipiedras, que son mis portavoces y parte del equipo jurídico. Y simplemente eso, que ya sabéis que yo siempre he tenido una sonrisa para vosotros y ayer ha salido un momento duro y complicado. Y en ningún momento he querido parecer prepotente, ni frío, ni duro, ni nada así. Simplemente es un lugar donde yo me sitúo. Yo me conozco muy bien a mí mismo y sé que me pongo ahí para sentirme fuerte, ¿vale? Pues te lo agradecemos, Rodolfo. Agradecemos esta aclaración. Solo una última pregunta por mi parte. Hay un vis-a-vis previsto para el 30 de septiembre. Si Daniel lo solicitase, yo no sé si tú o alguien de la familia viajaría. Primera noticia que tengo. Sabes más que yo, la verdad, en ese sentido. Mira, no puedo evitar decir que también hay que tener cuidado. Ayer lo dije, yo estoy encantado con la mayoría de la prensa. Es verdad que hay una parte de la prensa, por ejemplo, y vosotros lo sabéis, desde el primer día yo ya estaba en Tailandia. No era verdad. Entonces, simplemente que se tenga un poco de cuidado y se contraste bien la información, porque desde ese primer día hasta este momento ha habido un montón de información que no era real, ¿vale? Entonces, hombre, un poquito de, sin querer aconsejar cómo tenéis que hacer vuestro trabajo, ¿no? Pero eso, con cuidado y contrastar bien las informaciones. Ya sabéis que podéis hablar con Carmen, con Ramón, y bueno, simplemente eso, ¿vale? Gracias, Rodolfo.